Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevo truco de experiencia. Muy fácil. Tedioso, pero fácil. Venimos a esta isla. Este es el código. Igualmente lo dejo en la descripción o un comentario anclado. Y entramos. Bueno, lo primero es, cuando aparecemos en la isla, vemos que están las armas, las grietas y todo. Nos tenemos que venir. Uy. Tenemos que venir aquí atrás donde los snipers. Y hacemos un gesto. Una vez aquí. Pues nada, hay que esperar 10 minutos y ya podemos empezar con los botones de experiencia. Bueno, una vez estamos aquí, ya han pasado los 10 minutos, a mí me pasó un poquito más porque me estaba haciendo el desayuno. Venimos aquí donde pone AFK XP. Y saltamos a la grieta. Una vez saltamos a la grieta, vamos al arbolito que está al frente a la izquierda. Y buscamos el botón aquí abajo. Una vez le damos el botón aquí abajo. No le damos el botón de aquí abajo, pues entramos a la casa. ¿Es a esta? No, perdón, es a esta. Entramos aquí. Buscamos el baño. Perdón, estaba yendo bien, buen camino. Solo que al lado izquierdo. Entramos aquí, buscamos el baño y aquí. ¿Dónde está el contenedor de basura? Aquí el contenedor de basura. Hay una estrellita. Le damos. Listo. Una vez le damos aquí. Un segundo porque estoy viendo. Es que aprenderse esta isla es imposible. Volvemos a entrar a la grieta. Y una vez entramos a la grieta, vamos al árbol de atrás. A la izquierda. Está igual el orden. Damosle al botón aquí en el árbol, así miramos hacia arriba. Y estamos en esta parte. Una vez aquí, vamos para la parte de atrás. Y estas escaleras. No, aquí no. Subimos. Aquí a la izquierda. Es que estoy viendo, ¿sabes? Tengo como un manual, como el guioncito hecho del sitio. Y aquí tiene que haber un botón. Le damos al botón. Y lo mismo, nos aumenta el boost de experiencia. Yo esto lo hice antes y por aquí llevaba unos 140.000 experiencia. Pero claro, antes. Ahora voy yendo más lento. Esta es la parte del baño que me lo adelanté. Un segundo. Es que estoy intentando hacer todo sin hacer corte. Más fácil para mí y para ustedes. Una vez la grieta, pues adelante a la derecha. Y aquí es otra vez arriba. Una vez estamos en aquí, en la zona del castillo medieval, viking, como lo quieras llamar, agarramos el gancho y para arriba. Y para arriba. Bajamos. Y una vez estamos en esta parte, justo aquí arriba, una estrellita. Listo. Volvemos a la grieta. Luego, atrás a la derecha, que sería lo que nos falta. Y aquí, igual, abajo. Los árboles. Los que están en diagonal, a la izquierda y atrás a la derecha, son abajo y los otros son arriba. Una vez estamos aquí, justo frente al cartel de comida, entramos por la puerta. Y en esta mesa, sí, en la mesa, hay un botón. Listo. Igualmente la isla tiene más botones. O sea, tú puedes repetir las islas y ponerte a buscar y hay más. Luego atrás a la izquierda volvemos. O sea, hay más botones de lo que ya estoy mostrando. Igual que hay algunos que son que tienes que construir todo eso, que se los voy a mostrar porque nunca los hago. Me parece muy pesado estar subiendo 10 rampas a la derecha, luego 3 a la izquierda. Y así. Bueno, botón de atrás a la izquierda, venimos por aquí. Y este regalo. Nos aumenta el boost de experiencia. Antes llevaba por aquí unos 190.000 de experiencia. Volvemos. Dime cuánta experiencia llevas tú, porque a lo mejor a mí evidentemente me está dando muchísimo menos esta vez, pero porque estoy yendo más lento. Volvemos atrás a la izquierda. Esto te digo, esto es... esto renta muchísimo cuando es ya como ahora. O sea, al final de temporada yo no tengo suficiente experiencia, pero de normal, si no, subo experiencia jugando, porque esto es un coñazo. Y es súper aburrido.
Luego están los otros trucos que yo de verdad paso, que es subir rampas, luego a la izquierda, luego a la derecha. Por ejemplo, aquí era subir 11 rampas, un suelo, luego a la izquierda 5 rampas y 7 suelos. Y no me parece que valga la pena. Es todo lo que tardas para 5.000 veces de experiencia. Mejor te quedas aquí haciendo free build o construyendo, jugando y vas ganando experiencia. O vuelves al lobby, que no me acuerdo cómo era. No sé si bailando, no. Nada, al final me metí aquí porque estaba buscando otro botón que no consigo. ¿Y qué estaba diciendo? Nada, para volver al lobby, estas monedas de aquí abajo, bueno, estas 100 monedas y estos diamantes las puedes canjear por un extra de experiencia, que está bien, pero no encuentro la manera de volver al lobby. Me refiero a las grietas, donde estábamos bailando al principio, donde bailamos para que nos teletransportara, donde agarramos las grietas, pero bueno. Para canjear estos 92.000 de experiencia que hay que hacer, no hay que salirnos de partida, no. Hay que venir aquí y finalizar la partida. Si no, toda la experiencia la perdemos. Finalizamos partida, le damos volver a la sala y así reclamamos toda la experiencia. De otra manera la vamos a perder. Son 90.000 de experiencia, yo antes llegué a 225.000 porque como lo estaba haciendo todo más rápido y más seguido, pues, ¿sabes? El boost era mayor. Entonces vemos que subí la experiencia y el código de la isla es este. Bueno, lo mostré al principio, pero aquí está. Sería este. Xmas Pit, Christmas Pit, FFA. Nada, yo espero que les haya servido, que les haya gustado. Si les gustó, les ayudó, lo que sea. Denle like, suscríbanse, compártanlo o no lo compartan, hagan lo que quieran, pero ayuden, gracias. Bueno, chao.